Un saludo de paz y bien para todos y cada uno de ustedes. Soy el Reverendo Nelson López, sacerdote de la SEC. Esperamos que este servicio que vas a recibir a continuación sea de gran ayuda para la vida espiritual, sea un bálsamo para el alma. Bienvenidos. Qué rico que estés aquí compartiendo con todos y cada uno de nosotros un día más de oración, un día más de alabanza. Qué rico empezar esta semana llenos de la energía de Dios. Hoy, día martes, te llenamos de la vibra, de la paz, de todo el ambiente que Dios rodea a sus hijos, a ti y a mí. Hay quienes inician una semana aburridos, tristes y como aperezados. Yo quiero invitarte para que sientas el amor de Cristo, sientas la presencia de Dios y digas: hoy martes es como un fin de semana, lleno de bendiciones y lleno de la alegría de Cristo, porque lo que inicia bien, termina bien. Oremos juntos en este día del Señor, día martes. Soy soldado del Padre y del Hijo, soy soldado de su Santo Espíritu, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra, soy un soldado, soldado de Cristo, muy bien armado y protegido. Traigo mi espada de doble filo, pues su palabra llevo conmigo. Soy un soldado, soy soldado de su Santo Espíritu, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. Soy un soldado, lucho en ciudades contra tinieblas y potestades. Soy un soldado de testimonio, hoyo serpientes y ato demonios en el nombre de Cristo. Soy un soldado y tú eres soldado. Ojo, amado Dios, en este maravilloso día, como dice tu palabra, la mies es mucho y los trabajadores son pocos. Queremos ser tu soldado, soldado de guerra, batallando contra toda potestad. El enemigo y la maldad están por todos lados, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Pero yo quiero pedirte, Señor Jesús, que me ayudes para ser parte del ejército de Dios. Padre celestial, Padre amado, Rey de reyes, hoy te pido que ilumines mi corazón, que ilumines, Señor, mi vida este día, porque quiero luchar e iniciar esta lucha con el poder de la oración. Oh Jesús de Nazaret, bendito Padre amado, quiero ser tu soldado para batallar no solo con el enemigo, sino también contra todos y cada uno de mis sentimientos, como la pereza, la envidia, la maldad, el resentimiento y todo lo que en ocasiones no me deja avanzar. Quiero ser un soldado, soldado que madruga, soldado que se esfuerza, soldado que ora, soldado que mantiene a Cristo en su corazón. Soy soldado, soldado de Dios. Soy un soldado con grado de milicia, con la coraza de su justicia. Soy un soldado, soy un ungido, rompo ataduras del enemigo en el nombre de Cristo. Soy un soldado y tú eres soldado. ¿Cómo? Soy soldado, soy un soldado, tú eres soldado. Ya lo ves,
muy bien armado y protegido. Otra vez, tu palabra de doble filo. Pero te digo que yo, su palabra traigo conmigo. ¡Epa! Hoy martes, tú y yo seremos soldados de Cristo. Te bendigo en este martes con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Feliz martes para todos, soldados de Cristo. Vamos todos, cojamos nuestra espada. Dice, coge bien tu espada. La victoria es nuestra. Un grito de guerra. Un grito de guerra. Coge bien tu espada. La victoria es nuestra. Da un grito de guerra. Un grito de guerra. Soy un soldado muy bien armado y protegido. Ya lo ves. Soy un soldado y tú eres soldado. Hey, hey.